Abu, aquí estamos. Estamos mirando atrás y podemos ver toda tu vida entera. Sabiendo que tú ya estás en paz, pues la viviste a tu manera. Creciste sin derrochar, logrando abrazar el mundo. Todo y mucho más, mil sueños más, viviste a tu modo. Dolor no conociste y recibiste compensaciones y seguiste sin vacilar, logrando vencer las decepciones. Tu plan jamás falló y te mostró mil y un recodos. Y más, sí, mucho más, viviste a tu modo. Ese fuiste tú, hasta el azar quisiste perseguir. Y sí, sí te arriesgaste y lo que perdiste no lo lloraste, porque viviste, siempre viviste a tu manera. Amaste, también sufriste y compartiste caminos largos. Perdiste y rescataste, mas no guardaste tiempos amargos. Amaste con tanta fuerza y bondad que tu amor estará por siempre grabado en nuestras almas. Jamás te arrepentiste y amando lograste todos tus sueños, llorando y riendo a tu manera. Sabías siempre que si hay que morir y hay que pasar, nada dejaste sin entregar, porque viviste, siempre viviste, hasta el final, a tu manera. Sabemos que llegó el final. Ahora estás al lado de un gran amigo. Un amigo muy fiel, un amigo que te promete vida eterna en abundancia, donde no habrá más llantos, no habrá más dolor, no habrá más tragedias. Vivir eternamente con Jesucristo, cada instante, cada segundo, estamos seguros que lo seguirás viviendo a tu manera. Que este viaje tuyo y nuestro sea el más hermoso. Ten la seguridad que aquí dejaste una familia repleta de orgullo por ti. Por favor, Dios, recibe de la mejor manera a nuestro amado y el mejor padre, esposo, abuelo, familiar y amigo, que su mayor virtud no fue otra cosa más que lograr vivir siempre y hasta el final a su manera. Descansa en paz, Abu. Te amamos.